Buenas tardes a todos, bienvenidos, alcalde, Manolo, delegado del gobierno, José Luis, diputada, Ana, diputado provincial, amigo Jacobo, hermanos mayores, junta de gobierno, colaboradores, junta permanente, bienvenidos todos a este salón de acto del Museo de Antequera que gentilmente nos ha cedido el Ayuntamiento de Antequera. El nacimiento de un nuevo proyecto siempre es motivo de alegría. Nace esperanza, nuevas ilusiones, ganas de aportar algo diferente, algo que quede para el recuerdo. Hoy os hemos invitado, os hemos congregado en este acto como una gran familia que debemos de ser todos los cofrades, para compartir la alegría y la satisfacción por el nacimiento de este gran proyecto para nosotros, que es nuestra revista Antequera Cofrade. Una revista hecha por y para cofrades. No deseamos que este acontecimiento histórico esté rodeado de excesiva formalidad ni del rigor protocolario con el que se suelen revestir estos actos. Todo lo contrario. Queremos y deseamos que sea sencillo y de esta manera nos sintamos todos como en familia, con la alegría y el gozo del que recibe una gran noticia con la que ahora vamos a ver. Para la agrupación de cofradías, como podrán comprender, hoy es un gran día, no cabe duda. Un día que hace historia dentro de nuestra institución y también, creemos, que de Antequera. Después de más de 70 años de existencia, por fin tenemos una publicación propia. Ha tardado en llegar, pero visto lo visto, ustedes juzgarán si han merecido la pena esperar. Una publicación que en unos breves momentos nos van a presentar oficialmente Pepe Escalante, cronista oficial de la agrupación de cofradías, quien nos hará, sin lugar a dudas, una introducción como corresponde a su sabiduría y experiencia. A continuación, dará paso a María Rosales, nuestra vicesecretaria, autora material y, nunca mejor dicho, incuestionable madre de esta criatura. Una vez termine María Rosales y nuestra revista se haya presentado en sociedad, me gustaría, porque este proyecto no hubiera sido posible que hoy estuviera aquí sin la aportación de la excelentísima Diputación Provincial y de nuestro alcalde, que tanto Jacobo, representante de la Diputación Provincial, como nuestro alcalde, nos dijeran unas breves palabras. Cuando quiera, Pepe, empezamos la presentación. Buenas noches. Perdón. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí, bien. Perdón. Bueno, buenas noches a todos ustedes. Y me toca a mí realizar el proemio de esta ópera prima que hoy aquí vamos a conocer. Miren ustedes, la Semana Santa actual, la que nosotros conocemos, la que no ha llegado, la que hemos heredado, es una Semana Santa que se inventa a principios del siglo XX. En esa primera década de ese siglo XX, todo va a cambiar, no solamente a nivel nacional, sino a niveles locales, en todo. Hay un desengaño de la realidad con la pérdida de las viejas provincias de Cuba, de Filipinas, que va a influir de alguna manera en todo el ámbito social, cultural de nuestra sociedad. Y uno de los elementos que van a cambiar, que se van a transformar de una manera realmente significativa, va a ser el mundo cofrade, sobre todo en el ámbito andaluz. La Semana Santa actual nacerá, resurgirá de su ceniza como ave fénix a principios del siglo XX. Nacerán las marchas procesionales, anteriormente no existían, y a la Semana Santa se le dará un ritmo,
un sonido, un andar muy distinto hasta el, en ese momento conocido de penuria, de tristeza, de miedo. Y la Semana Santa se va a volver de alguna manera alegre, se va a transformar la muerte por la resurrección, el renacer, ¿no? La resurrección es empezar, dar la nueva vida. Y ese es el concepto en que se va a tomar después de esa época, de ese desengaño que produce todos esos hechos que tanto van a herir esta sociedad. La Semana Santa va a surgir como un elemento en el cual la sociedad va a tener esa fuerza donde enganchar, donde volver a empezar a andar. Y así va a nacer esa Semana Santa. Pero va a nacer además de la mano de un elemento que ustedes dirán, bueno, ¿cómo va a ser eso posible? Nace de la mano de la política, de los políticos, nace de la mano de los ayuntamientos. Esa nueva Semana Santa va a surgir de una serie de juntas de festejos que van a estar funcionando en todos los ayuntamientos, en Sevilla, en Málaga, en Córdoba, en Granada y evidentemente en grandes ciudades como de los interiores como es Antequera, donde también tendrá su junta de festejos con una sección específica para la Semana Santa, para difundir la Semana Santa, no desde el aspecto, como ustedes puedan a lo mejor imaginar, religioso, sino desde un aspecto totalmente turístico y con unos fines comerciales. La Semana Santa las quieren rescatar y para promocionar y de alguna manera desarrollar esas localidades, esos pueblos, donde la economía está hundida por esas guerras tremendas, por ese desencanto que la sociedad tiene por las pérdidas de las colonias, por las pérdidas de ingresos, ¿no? Entonces están buscando nuevas fórmulas. Y una nueva fórmula es el turismo, es lanzar de alguna manera los patrimonios que las distintas ciudades, los distintos estamentos tienen en cada lugar. La Semana Santa se va a convertir en un elemento casi simbólico a nivel andaluz, donde va a resurgir con una fuerza promovida por esos ayuntamientos que van a ver la fuerza que tiene el mundo cofrade en sí dentro de cada localidad. Y en ese sentido, desde los propios ayuntamientos, vamos a referirnos al caso de Antequera, a principios de siglo, la primera Semana Santa que tenemos documentada de 1908, donde hay un compromiso de esa junta de festejos por organizar una serie de actividades, de actos paralelos a lo que son los desfiles, los tradicionales desfiles procesionales, que los van a vender como unos elementos únicos, con unos elementos patrimoniales diferenciadores y singulares del resto de Andalucía. Los ayuntamientos, en el caso de Antequera, pues organizará bailes, fuegos artificiales, corrida de toros e incluso llegará a un convenio con la compañía de ferrocarriles para establecer unos trenes especiales con los cuales acercar a ese público de Andalucía hasta aquí, hasta Antequera. He tratado de ver, en esta época no podemos hablar ni de revistas, ni de más, hay una serie de pasquines que se van a distribuir además a nivel andaluz, donde se va a anunciar esa serie de actividades, esa serie de eventos que con motivo de la Semana Santa se van a producir en las distintas localidades. Todo ello, evidentemente, muy lejano en el tiempo a lo que será una agrupación, etcétera, etcétera. Pero sí, a lo mejor anunciando ya desde ese lejano 1908 lo que podrá hacer. Tendrán que pasar algunos años hasta llegar a 1914. 1914 es una fecha fundamental dentro del ámbito, si queremos llamarlo, de las publicaciones cofrades, porque se va a producir el evento de nacer la primera publicación, el primer monográfico que conocemos sobre la Semana Santa de Antequera. Será de la mano del Heraldo. El Heraldo sacará un número extraordinario, además editado en un papel especial, con varias páginas. El Heraldo, tengo que decir, que es un periódico de 4 páginas, un pliego a doble cara, que además lo hacían mal, porque lo imprimían al revés. Se abría de izquierda a derecha en vez de derecha a izquierda. Una cosa curiosísima, que da muchos problemas a la hora de encuadernarlo, se lo puedo garantizar. Entonces sacan un número concreto, específico, dedicado a la Semana Santa. Hace una recopilación de imágenes de años anteriores
y dar a conocer la Semana Santa como tal. Ustedes imagínense la importancia de este evento, de esta publicación, a la cual se van a sumar, por un lado, empresas como la Castilla González, que va a sacar un folleto paralelo a ese heraldo, a esa primera publicación, donde van a ir artículos, van a ir los horarios itinerarios, van a ir una serie de elementos muy comunes a nosotros hoy día. Y, por supuesto, el ayuntamiento va a estar presente con un díptico preciosista, sacado en relieve. Hay una inversión económica realmente importante, lo que da pie a pensar en la importancia que la Semana Santa va a tener tiene en ese momento dentro del ambiente social de la Anteguera de principios del siglo XX. Herederos, pues serán la prensa local. La prensa local, a partir de ese momento, a través de sus distintas medios de publicación, que son muchos, tenemos que hablar que hay muchísimas publicaciones desde 1900 hasta el año 36, por ejemplo, Antequera por su amor, donde contratan los servicios del escultor Paco Palma para diseñar este especial de Semana Santa del año 24, una exquisita portada que bien podría ser hoy día elemento de un cartel, de los carteles anunciadores de nuestra Semana Santa tan habitual. Tiene la frescura de ser joven, de no haberse quemado con el paso del tiempo. A partir de ahí, el año 43, 1943, va a surgir lo que es la agrupación de Semana Santa, pero ya anteriormente el ayuntamiento va a continuar con las primeras publicaciones. Tenemos esta primera, que es del año 41, que podemos denominar la primera revista oficial, porque desde el ámbito del ayuntamiento se va a publicar un boletín de apenas 16 páginas, pero que va a contener horario, itinerarios, cultos y un par de artículos de opinión con algunos elementos propagandísticos que van a solventar el tema de la publicación. Evidentemente el patrocinio, siempre ese problema que tenemos las cofradías y todas las instituciones que nos movemos en los ámbitos culturales o religiosos. Será a partir de la creación de la agrupación de cofradías cuando en los primeros años, sobre todo en la época de los década de los años 50, donde van a continuar sacando esas publicaciones herederas del ayuntamiento, pero ya realizadas a través de lo que es esa recién creada agrupación de cofradías, que aparte de otros muchísimos problemas, tiene el problema de la difusión, de la divulgación, pero con una clara idea de que a través de los medios escritos es una herramienta de trabajo, de difusión y de alguna manera de exponer, no solamente para aquellos que no pueden físicamente estar en nuestra Semana Santa en las calles, lo que es el contenido de nuestra Semana Santa y hacerlo llegar al mayor número posible de personas. En este sentido, a lo largo de los años 50, como veis, se van a hacer muchísimas publicaciones. Anualmente se va a sacar una. Hay una continuidad también hay que decirlo, puesto que hasta los años 40 la Semana Santa tiene enormes saltos. No hay una continuidad en las cofradías. Los problemas económicos, financieros, que evidentemente son fundamentales para que estas entidades puedan se hace evidente con esa gran crisis. A partir de finales de los años 50 todo va a cambiar y eso también se va a ver reflejado en la calidad de las publicaciones que anualmente van sacando. La prensa, evidentemente, se va a convertir en una continuadora a partir de los años 40. Va a ser un elemento paralelo a lo que va a ser esa agrupación de cofradías a través de lo que es el único periódico que queda después de la Guerra Civil, que es El Sol de Antequera. El Sol de Antequera se va a convertir en la voz pública de la ciudad y evidentemente la Semana Santa va a tener un hueco fundamental a partir de esos momentos. A partir del año 42-43, fundamentalmente, que es cuando van a cambiar la manera de exponer, de publicitar lo que es la Semana Santa con unos especiales que van a ir surgiendo anualmente hasta nuestros días, cuyo formato, evidentemente, nada tiene que ver con ese primitivo que salió en un primer momento de unas poquitas páginas. Incluso algunas veces se limitaba solamente a una portada muy bonita, muy, muy trabajada, pero después con unos contenidos que algunas veces dejaban mucho que desear. Pero bueno, lo importante es la intención. En esta línea, los medios de comunicación, en el siglo XXI ya, tenemos dos proyectos. Un proyecto que empezó y murió en el camino, que fue el de Onda Cero,
durante varios años se estuvieron realizando unos folletos, un libreto que venía a cubrir un poco ese hueco que faltaba de una publicación oficial, con artículos, con una serie de características muy distintas a las que anteriormente daban estos especiales de Semana Santa y con un ánimo, evidentemente, de hacer competencia, ¿no?, desde otro medio de comunicación. Posteriormente nació el Manaco, en el seno de las cuatro esquinas de la Antequera, con María Rosales y con otro grupo de personas, de buenos cofrades que entienden que también tenían que desde sus medios de comunicación, no solamente el oral o el de la imagen, sino también el escrito como un elemento fundamental para divulgar nuestra Semana Mayor. No solamente desde el Ayuntamiento y evidentemente desde la agrupación de cofradías, se trata de crear publicaciones. En el año 88 nace un proyecto, Armadilla, posiblemente la segunda revista cofrade que surge en Antequera con un ámbito, con una idea de un boletín interno trimestral. Los primeros están hechos con multicopista, como la tradicional vietnamita, para después evolucionar un poco más a cosas un poquito más hechas, como el último número que apareció con motivo de la coronación canónica de la celebración de los 25 años de la Virgen de la Paz. Veracruz será la voz de la cofradía de los estudiantes, o la cofradía de la Soledad, que también se apunta en este sentido con un boletín propio, pero que pasa un poquito porque admite un trabajo de investigación no solamente referido al propio ámbito cofrade de su hermandad. Así también la revista del rescate, el boletín de la cofradía del rescate, o Porticielo de la cofradía del Socorro. Y hay un antes y un después, hay que hacer alusión a ello, evidentemente, que es la revista Pregón. Revista Pregón nace en el año 56, en un principio como una revista exclusivamente de información, boletín informativo interior de lo que es la cofradía, pero que a partir del año 92 y una iniciativa del entonces hermano mayor Francisco Morente le da un cambio y casi la convierte en la revista oficial de la agrupación. Durante un periodo de tiempo estuvo funcionando donde a veces era difícil distinguir, salvo por lo que era el escudo de la cofradía, que esa revista pudiera llegar a ser la revista de una cofradía. Era más un elemento de divulgación de la Semana Santa antequerana, con una amplitud realmente extraordinaria. Hoy día, después de pasado el tiempo, ha vuelto otra vez a ese sentido de revista, de publicación exclusiva, más restringida y más del ámbito propio de lo que es la hermandad, la querida cofradía del Mayo Dolor, eliminando esos elementos que le daban esa ambigüedad en su momento, de la cual la agrupación se sirvió y de la que no fue una herramienta necesaria en un momento. Piense ustedes de que a través de revista Pregón se hace por primera vez un recopilatorio de los pregones de Semana Santa de la ciudad, se hace un recopilatorio de las presentaciones de carteles, de las publicaciones, incluso se llegan a poner la cimentación de lo que ha sido la primera historia de la Semana Santa de Antequera. Fue una época de gloria cofrade, por definirla de alguna manera, donde participaron grandes plumas, algunas no tan grandes como el que le habla, ¿no?, que también participó, fue protagonista en su momento, pero que fue un momento realmente importante para el mundo cofrade, porque hay un antes y un después en la difusión, la divulgación y al hacer llegar a lo que es el mundo cofrade esa parte que muchas veces falta, porque está la eucarística, está la parte de los cursos de formación y tal, pero muchas veces se desconoce cuál es realmente el origen de esas hermandades y dónde están metidos, ¿no? Y eso es importante, porque muchas veces tendríamos que saber en qué club deportivo estamos jugando, para no confundirnos. Actualmente ha habido varios intentos desde el ámbito oficial, desde lo que es el Ayuntamiento, de sacar alguna publicación que nunca, no ha llegado a más, publicaciones muy puntuales con el paso del tiempo pues no han tenido esa continuidad. Y
desde el anterior mandato de Francisco Ruiz, del actual presidente de la agrupación, se planteó realizar una cosa que llamábamos las memorias. Unas memorias, yo las llamo las memorias de Antonio Ruiz, porque Antonio Ruiz es el auténtico artífice, yo creo que pasará la historia cofrade con esa denominación, de esos trabajos que durante su estancia como secretario de la agrupación de cofradías penosamente ha estado realizando con las pegas que le hemos puesto todo, toda la Junta de Gobierno y las de cosas que le hemos exigido para después sacar unos magníficos resúmenes de las actividades de las cofradías, de fotografía, etcétera, etcétera. Eso ha dado pie en un momento a que nos planteáramos que la agrupación de cofradías ya era hora de que tuviera esa voz propia. No es la primera vez que se plantea. Hace algunos años, estando el actualmente hoy alcalde de la ciudad como presidente de la agrupación, también hubo un intento, hay que decirlo, de sacar esa revista, una revista propia de la agrupación, que finalmente, por una serie de circunstancias que no vienen al caso, no tuvo ese final feliz que hoy sí va a tener este nuevo intento. Con ello, con estos antecedentes de estas memorias, pues llegamos a lo que es Antequera Cofrade, una revista que pretende aunar lo que es el recuerdo del pasado con la realidad actual. Y es yo, pues de la mano de solamente de una persona que podía hacer eso. Es una persona que surge de un ambiente tradicional cofrade, pero que sin embargo está revestida de la juventud necesaria que necesita la hermandad y cofradía de Semana Santa actualmente. Me refiero a María Rosales, la directora, porque la hemos nombrado, ella no ha aceptado, pero la hemos nombrado nosotros y eso es lo que hay. Las cofradías pasan eso así, no tiene vuelta de hoja. Y es la persona que yo creo más idónea, una persona joven, una persona metida en el mundo cofrade, una persona además relacionada íntimamente con los medios de comunicación, y es todo lo contrario a lo que hace unos años era el prototipo de cofrade, ¿no? Entonces, a lo mejor hay que romper muchas veces esas barreras para poder evolucionar, para poder salir adelante. La agrupación de cofradías de Antequera, les puedo garantizar, yo llevo muchos años metido en ella, una vergüenza de años, no debería de estar aquí ya. A veces va demasiado lenta, pero va demasiado lenta por falta de renovación. Yo creo que Paco Ruiz, Paco nos conocemos del siglo pasado y un poco más, ¿no? Creo que estamos en la misma línea de que hay que romper esas barreras, y porque si no vamos a sobrevivir. Hoy, como todo, la Semana Santa tiene sus competencias y nosotros tenemos la base, pero esa base hay que explotarla. ¿Y cómo hay que explotarla? ¿Con los viejos dinosaurios? No, los viejos dinosaurios son para los museos. Hay que meter sangre nueva, sangre joven, sangre con nuevas ideas y con nuevo espíritu que rompan. Y esta revista es rompedora. Hoy a lo mejor tiene muchos fallos. Ustedes cuando lo acaban dicen, joder, lo que han hecho esta gente, no ves, ¿no? Pero es el principio. Todos nos equivocamos, yo me equivoco al cabo del día unas 10.000 veces. El que no se equivoque tanto como yo, miente. Entonces, tenemos que empezar. Y yo creo que María hoy va a dar el paso. Yo estoy hablando más de la cuenta y la que tiene que hablar ella, porque al fin y al cabo la protagonista y la que ha trabajado, la que ha montado todo esto, que os tengo que decir que es muy complicado. Cuando trabajamos con más de una persona, con autores, con cofradías, con usted, que es complicadísimo. Y el mundo cofrade lo podemos elevar al cubo, sépanlo ustedes seguro. Entonces María ha tenido la paciencia y el arte de saber encauzar ese tipo de elementos y de darle forma. Yo creo que la revista les va a gustar a todos, les tiene que gustar. Es la primera revista que saca la agrupación de cofradías después de no sé cuántos años. Nos hemos peleado con todo, con diputación, con el ayuntamiento. Yo no sé con quién nos ha quedado ahí con la cabeza en pie, ¿no? Entonces, tiene que gustar. Es una apuesta muy fuerte, es una apuesta de la ciudad de Antequera. No es una apuesta de un capricho de cuatro cofrades que estamos ahí siempre con reunidos y medio locos, ¿no? No. Es una apuesta de la ciudad, es una muestra, es poner un elemento fundamental de la ciudad en papel y divulgarlo por toda Andalucía o por donde podamos hacerlo.
pero es un espejo de nosotros. Entonces, yo creo que es una apuesta que todos debemos de apoyar. Y si hay algún fallillo, pues mire ustedes, échenle la culpa al cronista, que es el más viejo. No se la echa a ella, que está empezando, ¿eh? Muchas gracias por su paciencia. Autoridades, cofrades, amigos, buenas noches. Bueno, me toca a mí ahora, como ha dicho Pepe, explicaros cómo nace Antequera Cofrade. Creo que su origen, y como han escuchado bien, podría explicarlo el presidente de la agrupación o alguno de mis compañeros de la Junta de Gobierno. Ellos son los que desde hace tiempo, años, como han escuchado, piensan en la necesidad de que la agrupación dé a la ciudad de Antequera una publicación oficial en la que se recojan algunos de los aspectos más importantes de una de nuestras celebraciones más importantes, la Semana Santa, y donde se resuma el trabajo anual que hay que remarcarlo, son los 365 días de nuestras cofradías. Creo que después de estos meses de elaboración podría hablarles durante horas de Antequera Cofrade, pero no se preocupen que no voy a hacerlo, voy a intentar brevemente explicarles cómo se ha confeccionado la estética de esta publicación, que habla estéticamente de lo que queremos mostrar a la provincia sobre la Semana Santa, y también de cómo se ha confeccionado su contenido, que habla, y resumiéndolo mucho, de lo que somos, lo que es la Antequera Cofrade. Quizá ya con esto se explica un poco el por qué decidimos desde la Junta Permanente darle y denominarle este nombre a nuestra publicación. Para nosotros esta revista nace en su origen de la necesidad de dejar recogido en un documento anual el trabajo de nuestras cofradías. Nace de esa memoria en la que las juntas explican sus proyectos, sus actividades, el trabajo de restauración, de conservación o las actividades sociales y de caridad, entre otras muchas, que realizan. Antequera Cofrade nace al amparo de ese trabajo del que hacen las cofradías para servirles como vehículos de difusión y más allá de nuestras fronteras. Debíamos crear, por tanto, una publicación que estuviera a la altura de ese trabajo y así, con el nombre de la ciudad como bandera, Antequera, y bajo un calificativo que nos reúne a todos los que estamos aquí, cofrades, dimos título a nuestra revista. Pero esta publicación debía ser mucho más. No serían esas páginas que solo cogemos en Semana Santa o no sería esa revista en la que uno solo mira las cosas de su cofradía. Antequera Cofrade debería ir más allá y para ello no solo era importante seleccionar el contenido, sino también estudiar cómo presentarlo. Ahí es nada y de la nada, de lo que están viendo, de esas dos maquetas en blanco que utilizamos los diseñadores, comenzaron a nacer ideas. Dos páginas en blanco que debían llenarse de todo aquello que durante años había en la mente de la Junta Permanente para sacar a la luz este trabajo. Así, y revisando numerosas publicaciones de otros puntos de la geografía, comenzamos a dar forma a una estructura estética que sin duda ayuda a expresar el contenido, dividido en diferentes apartados. Así, Antequera Cofrade suma 164 páginas que se dividen en 9 apartados, 6 de ellos fundamentales. El primero, Antequera Cofrade explica el primer apartado, el porqué de su nacimiento. El segundo pasa a presentar las juntas directivas de las cofradías de la Semana Santa de Antequera. Otro en el que se resumen algunos de los trabajos más importantes de restauración del último año. También recordamos la historia que nos hace ser fiesta de singularidad turística. La memoria en la que se resume el trabajo cofrade del último año y gracias al cual la mayoría de nuestro patrimonio se conserva y aumenta. Y la última en la que damos los detalles de la Semana Santa que está por venir. Esta es Antequera Cofrade y esta es su portada. Todo está bajo el abrigo de nuestro cartel anunciador de este año, ese que da a conocer al mundo que Antequera
está preparado para vivir su Semana Mayor. Como han visto en las portadillas, es decir, las páginas que abren la sección, todo está en gamas tenues, pero llamativas, que guían al lector por la publicación. De ahí que una vez que recorran la revista podrán volver sin problema a cada una de las secciones de los apartados por la pestaña que hay en las páginas impares. Además, en el margen hay también una etiqueta en la que se muestra el título de la sección. Junto al color, sin duda, visualmente en esta publicación tiene un valor fundamental las imágenes. Aquí debo detenerme y dar las gracias al Ayuntamiento que en los dos últimos años nos han entregado las fotografías de la Semana Santa realizadas con gran calidad por el responsable del gabinete de prensa, por Pablo Guerrero. La mayoría de las imágenes de esta publicación están y forman parte de ese fondo fotográfico que ya va a poder tener la agrupación de cofradía. Y voy a tirar de tópicos porque aquí una imagen vale más que mil palabras. Por eso, la revista cuenta con fotografías a gran tamaño donde se muestran nuestros titulares y, además de leerla con detenimiento, Antequera Cofrade servirá para sentirnos aún más orgullosos de lo que tenemos y mostrarla a todos aquellos que desconozcan nuestra Semana Santa. Pero más allá de los pormenores estéticos de esta publicación, que se ha limado con la ayuda de los miembros de la Junta Permanente, con las aportaciones de Pepe Escalante, el alma de Antequera Cofrade está en su contenido, en las palabras que nos han dedicado todos aquellos que participan en esta revista. Y ahí lo ven, son muchísimos. El agradecimiento a todos ellos debo darlo hoy en mayúscula, porque su valiosa aportación forma un todo que se llama Antequera Cofrade y que servirá para el disfrute de todos los que amamos la Semana Santa de Antequera. Pero, ¿por qué nace esta publicación? Voy a servirme de las palabras del obispo de Málaga, que abre nuestra sección del nacimiento de Antequera Cofrade, cuando dice que brotan nuevos caminos, nuevos métodos creativos, otras formas de expresión en el mundo actual que contribuyen a purificar la fuerza evangelizadora de la religiosidad popular. Antequera Cofrade quiere ser una de esas nuevas formas de expresión que recuerda nuestro pasado cofrade y reconoce el trabajo presente. En esta publicación continúa el obispo, dentro del artículo que van a poder leer en unos momentos, dice que enarbolamos una antorcha que dejaron nuestros antepasados y trabajamos por mantener viva. Las palabras de nuestros colaboradores me van a servir a mí esta noche para que entiendan el por qué nace esta publicación, que, como explica el presidente de la agrupación de cofradía, supone un antes y un después en este mundo tan apasionado, tan complejo, lo ha dicho Pepe, y tan necesitado de ser tomado en serio en toda alternativa evangelizadora. Antequera Cofrade, desde hoy, la publicación oficial de la agrupación de cofradías de Antequera, la primera que se desarrolla, como han visto, después de mucho tiempo. Un órgano de difusión que, como dice el alcalde en su título, estábamos esperando y necesitábamos. Antequera Cofrade va a dar a conocer la Semana Santa y se va a conocer mucho mejor Antequera. Así lo reconoce también el presidente de la Diputación Provincial, Elías Bendodo, que también participa de esta revista y que reconoce no solo el valor religioso, sino también cultural y turístico de esta publicación. No es casualidad que en estos años se haya reconocido la singularidad turística de nuestras Vegas. Como ven, confluyen muchos factores que respaldan el valor que tendrá Antequera Cofrade en la ciudad y más allá, y que sale a la luz, además, en un momento importantísimo para los cofrades y para el cristiano, la Cuaresma. Así lo explica el delegado de Hermandad y Cofradías, que nos invita en su artículo también a ponernos en presencia del Señor, recordándonos que estamos en este tiempo de Cuaresma. Así, Antequera Cofrade invita también a la reflexión, especialmente por parte de nuestro conciliario, que a través de sus palabras de bienvenida nos invita a compartir nuestra fe y a que no haya en el mundo cofrade divisiones, sino fraternidad. Unidad que sin duda queda reflejada especialmente en el trabajo que realizan las personas que formáis nuestras cofradías y que también van a poder conocer ustedes a través de esta publicación. Una unidad para ser transmisores de nuestra fe a través de nuestras estaciones de penitencia, pero también los cofrades somos guardas de este patrimonio heredado y que nos toca mantener.
Una labor que sin duda sería imposible sin el trabajo que realiza el Taller Municipal de Patrimonio y que también repasamos ese trabajo en esta publicación de manos de la edil responsable, Eugenia Cedo, y con la colaboración de la restauradora Marisa Olmedo. Podrán conocer en Antequera Cofrade los detalles de los trabajos de restauración, detalles como el Nazareno de la Sangre o también la rehabilitación que se han hecho por parte del Ayuntamiento en diferentes templos de la ciudad. Esos templos cuyos muros encierran la historia de nuestra Semana Santa. Historia que, por supuesto, también recordamos en esta revista. Lo hacemos, por ejemplo, a través de un artículo donde Pepe Escalante repasa la Semana Santa de 1914. Esa es la que, como ha dicho, supone un antes y un después dentro de nuestra celebración. Por cierto, que en ese año, como ha dicho, en 1914, donde se edita ese primer especial monográfico dedicado a la Semana Santa, sería un poco como el padre de nuestra Antequera Cofrade, y en la que, por cierto, curiosamente, colaboraba mi bisabuelo, León Mota. Es posible en esta publicación, por tanto, repasar la historia de nuestra Semana Santa. Lo hace también de manos del académico Juan Campos, que repasa los nombres que han presidido la agrupación de cofradías desde que se fundó en 1943. Un trabajo que comenzó Francisco Ruiz Ortega, abuelo de nuestro actual presidente, Francisco Ruiz Jiménez, encargado también este último de traer hasta la actualidad pues los trabajos que ha hecho la agrupación en estos años y también de futuro. Completan este apartado de artículos Juan Alcaide de la Vega, que hace una curiosa epístola del personaje bíblico de Lázaro, otra colaboración de Antonio Garrido Moraga o también el platero antequerano José Canto. Y llegamos ya a la última parte de nuestra revista, esa en la que uno comienza a leer y es capaz de conocer en pocas páginas parte del gran trabajo de nuestras cofradías. Antequera Cofrade resume aquí la memoria anual de actividades de cada una de las hermandades y de la propia agrupación, a través además de fotografías donde el lector vivirá algunos de los momentos más bellos del recorrido de nuestros titulares. Y para terminar, en las últimas páginas, el reloj cofrade y comienza para el lector la cuenta atrás, momento en el que les invitamos a conocer los actos previos a la Semana Santa. No quiero terminar, y aunque ya lo ha hecho Paco, agradeciendo a la Diputación de Málaga que haya confiado en este proyecto, al Ayuntamiento de Antequera. Quiero también agradecer a mis compañeros de la Junta Permanente de la Agrupación y a las cofradías que han colaborado intensamente para que salga adelante esta publicación. Ahora que ya está terminada, debo decirles que para mí es mucho más que una simple revista, como pretendíamos quizá en un principio. Es de esos libros que yo creo que ahora ya van a tener en la mesilla de noche y podrán ver en un rato de lectura nocturna, o ese que tendrán a mano cuando durante el año pues nos dé a todos por ese gusanillo de la Semana Santa. Será, por supuesto, esa publicación en la que pues muchos descubran ese sentir cofrade que yo creo que nos representa. A partir de ahora, Antequera Cofrade, cuando la tengan en sus manos, será una cosa diferente para cada uno de ustedes. Yo creo que en esta revista cada cofrade encontrará, al igual que en nuestra Semana Santa, algo especial sin duda que les despertará los sentidos. Muchas gracias y que la disfruten. Y a Pepe, porque una vez más nos ha hecho aprender algunas cosas que todos sabíamos. Ahora, como he dicho al principio del acto, tiene la palabra nuestro amigo diputado provincial, Jacobo, y posteriormente, si te tiene que volver aquí, si le parece al alcalde, nos dirige también una palabra. Muchísimas gracias. ¿Se escucha? Sí. Bien, buenas noches. Querido alcalde, querido varón, querido delegado de la Junta, Julio Espejo, la María Corredera, miembro de la corporación. Buenas noches. Yo de todo quería empezar diciendo que yo, Pepe, que yo, conmigo no se ha peleado nadie para la revista, ¿no? A mí me dijeron, oye,
Tenemos al alcalde aquí colaborando y vosotros sois el alcalde lo que pida, y yo la verdad que estoy también muy contento de participar porque yo creo que ha merecido la pena la revista. Siendo alguna, pues la monumental y pues esa ciudad de Antequera, en este cruce de caminos de la tierra andaluza, es una comunidad que vive ahí con pasión su Semana Santa. Ha sido y es paso obligado para viajeros de todos los tiempos. Su espectacular patrimonio artístico y cultural, fruto de su pasado histórico, se plasma en más de medio centenar de edificios de la arquitectura religiosa y civil que datan de la edad del XI y del siglo XVIII. Hoy estamos, sin duda alguna, de enhorabuena, porque ve la luz este primer número de la revista oficial de la Agrupación de Cofradías, una nueva publicación, un medio de expresión para calentar motores ante esta cuaresma de 2014, de Antequera, en el recién clausurado Año de la Fe. Esta edición será una magnífica vía de difusión de proyectos y de transmisión de ilusiones para la cofradía de Semana Santa de Antequera durante los 365 días del año. Y seguro que este nuevo órgano de expresión divulgará uno de los elementos que identifican a la Semana Santa de Antequera. Por supuesto, todas las cofradías tienen sus huecos, son muy conocidas, pero si hay alguna por la que se conoce es este Correr la Vega, esta tradición que durante este mandato pues, ha sido declarada como fiesta de seguridad turística por la Diputación de Málaga, muy esperado por sus habitantes como por los numerosos visitantes que la contemplan y la viven in situ. Yo tuve el orgullo la Semana Santa pasada de Correr la Vega y sentir esa sensación, ¿no? Manolo Barón decía, el alcalde, que dos formas de ser antequerano: haber nacido en Antequera o haber corrido la Vega. Yo lo soy por esa vertiente. Muchas gracias, alcalde. Es la tradición de acompañar las imágenes a lo más alto de la ciudad para bendecir la Vega, entre otras lindezas de nuestra Semana Santa de Pasión. Esta revista contribuye sin duda a la promoción turística y cultural de la Semana Santa de Antequera. Se la merece. El extraordinario patrimonio cofrade de esta ciudad, que esta ciudad tesora, estudios, artículos, entrevistas y otros géneros sobre las cofradías agrupadas tendrán cabida en este medio de divulgación, una revista de vocación abierta, plural e histórica. En Málaga de provincia podemos presumir con orgullo de la idiosincrasia y el carácter diferenciador de nuestra celebración de Semana Santa. Desde la Diputación de Málaga, en estos últimos años, hemos procurado fortalecer lazos de unión entre todos los cofrades, el colectivo más numeroso de la provincia. Por parte de la institución que represento, ya lo sabéis todo, hemos puesto en marcha varias iniciativas que ponen en valor nuestra Semana Santa Mayor, nuestra Semana Mayor, en el caso de Antequera, haber declarado fiesta de seguridad el Correr la Vega, y las retransmisiones por Televisión Española, amén del paso del Río Gordo también, ¿no? Y con gran repercusión mediática, y que por eso desde la Diputación iremos siempre de la mano de este movimiento ciudadano, como muestra este abrazo literario a Cristo, desde la fe y el respeto más profundo a nuestras singularidades y tradiciones. Una ciudad agrupada junto a su cofradía. Es ilusión, pasión por Jesucristo. Ahora, con Antequera Cofrade, impresa desde el Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga, la pasión antequerana cuenta con este necesario y genial espacio para la comunicación de sus valores y bondades, tanto en nuestra ciudad como fuera de nuestra ciudad, de nuestra provincia. Como diputado de esta comarca y con mi sentido amor hacia esta, la que considero mi tierra, os doy de todo corazón mi más sincera y profunda enhorabuena. Muchas gracias desde mi sentimiento antequerano y cofrade. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos, ¿no? Saludaros especialmente, querido presidente de la Agrupación de Cofradías, querido Paco, agradecerte los esfuerzos y la dedicación absoluta a gobernar la nave de la agrupación, eso como ámbito general, y en particular por las atenciones que personalmente recibo de ti y de toda la Agrupación de Cofradías, lo que me hace sentirme todavía más orgulloso de poder colaborar con vosotros. Querido legado, querida Ana, Jacobo, queridos cofrades, hermanos mayores, representantes de la agrupación, junta permanente y queridos compañeros concejales. Muy buenas tardes a todos.
Cuando allá por finales del 2011 nos reunimos en el Salón de los Reyes del Ayuntamiento con la agrupación de cofradías y planteé la posibilidad de nombrar o propiciar que se nombrara el Correr la Vega como fiesta de singularidad turística provincial, y aquello fue tomando cuerpo y fue tomando forma, es lo que desemboca en cualquier iniciativa, ¿no? Si uno cuando va a la Diputación, que siempre nos reciben con las puertas abiertas y siempre están dispuestos a colaborar, en especial nuestro querido amigo Jacobo, pero cualquier diputado de gobierno de la Diputación Provincial, tienes que ir siempre, siempre con algo en tu mochila, con algo a tu espalda. No puedes pedir nada si no tienes nada que dar, en este caso, ¿no? Como Antequera tiene mucho que dar, Antequera tiene muchísimas cosas que ofrecer a Málaga, a toda la provincia, en este caso que es el ente provincial el que representa y el que nos puede ayudar, rápidamente acogen la idea de editar esta revista Antequera Cofrade. Porque somos fiesta de singularidad turística, porque somos fiesta de interés turístico nacional de Andalucía, porque la Semana Santa de Antequera es una tradición absoluta dentro de lo que es la provincia de Málaga, y eso lo reconoce la Diputación Provincial. Si a todo eso unimos que tenemos grandes colaboradores de Antequera y de fuera de Antequera, como el caso de Antonio Garrido Moraga, que ayuda, apoya y colabora en esta empresa, pues el camino se hace más fácil. No quiere decir que haya sido fácil, ¿verdad, Paco? Ha sido complicado, porque en estos tiempos, que me digan a mí qué es lo que hoy hay fácil de conseguir y mucho menos de invertir. Pero sí hay que hacer lo importante, sí hay que basarse en lo que verdaderamente merece la pena. Y esta publicación merece la pena. Esta publicación sí merece la pena porque habla de Antequera y habla de su Semana Santa. Y eso para Málaga, para toda la provincia, es muy importante. A partir de ahí, yo quiero felicitar a tres personas, concretamente. Quiero felicitar, lógicamente, al presidente de la agrupación de cofradías, porque es el que con más entusiasmo ha llevado esta publicación y esta edición de esta revista. Es un nacimiento. Yo puedo decir que Paco, en las innumerables llamadas de teléfono que nos hemos hecho el uno al otro para ver cómo iba todo el desarrollo de esta revista, lo he visto con un cariño muy especial, para que este proyecto, esta empresa, saliera de la mejor manera posible. Y ayer mismo, cuando ya la tuvo en sus manos por primera vez, lo vi realmente contento y emocionado, lo cual me alegra y me agrada. A María darle la enhorabuena, porque María ha sido la hacedora, y la hacedora profesional, pero también devota, devota como cofrade. Una revista cofrade no la puede hacer solo un periodista, que la puede hacer. Una revista cofrade la tiene que hacer alguien que sepa periodismo, que sepa escribir, que sepa redactar, que sepa maquetar, pero que a la vez lo haga con el cariño, con el conocimiento y con la devoción de un cofrade. Y eso lo ha hecho María. Porque no es solamente una revista que pretende ser vendida por un medio de comunicación de una manera absolutamente legítima. No. Es una revista que va a quedar siempre ya en la historia. No sé si sois conscientes. Esta revista, igual que ha dicho Pepe con la del principio del siglo XX, va a ser ya parte de la historia de la Semana Santa de Antequera. Y había que hacerla bien. Había que hacerla muy bien. Y eso, María, te has encargado y te doy la enhorabuena porque la has hecho magníficamente. Y la otra persona que le quiero dar la enhorabuena es a Pablo. A Pablo Guerrero, porque, como ha dicho María, es el autor de las fotografías. Elementos fundamentales y claves en una revista. ¿Qué sería de los cofrades y de nuestras revistas si no hubiera fotos? De poco serviría, ¿verdad? Cuando yo me encargué a Pablo en la primera Semana Santa que tuvimos oportunidad de pasar como gobierno municipal, que se dedicara toda la Semana Santa, de domingo a domingo, haciendo fotos, y también le doy la gracia a María Salud, porque obviamente es la persona que le acompaña arriba y abajo cada día en la Semana Santa, que también es cofrade, tengo que decirlo. Pues oye, a todo el mundo le gusta vivir la Semana Santa a su manera, ¿verdad que sí?
Cada uno quiere buscar su rincón, cada uno quiere irse con sus amigos, cada uno quiere buscar esa visita matinal, o quiere ver salir la procesión y colocarse en un lugar especial para deleitarse con nuestras bellezas, con las imágenes devocionales que en cada rincón, en cada plazuela, en cada plaza de Antequera nos resultan indescriptiblemente bellas. Pues yo le pedí a Pablo que trabajara también durante la Semana Santa. Y al igual que María, fotógrafos hay muchos. Pero para hacer fotos cofrades, además de ser un buen fotógrafo, que Pablo lo es excelente, tiene que ser un buen cofrade. Y saber qué fotografiar para saber qué es lo que le gusta al cofrade que se fotografía. Eso también es muy importante. 2 años de recopilación, la Semana Santa del año 2012 y la Semana Santa del año 2013, que puntualmente, y en la Semana Santa del 2014, si Dios quiere, haremos exactamente igual. Con el permiso del presidente de la agrupación de cofradías, nos reuniremos los 10-15 minutos primero de la primera junta de gobierno posterior a la Semana Santa y volveremos a entregar a cada cofradía ese álbum recopilatorio de cada día de salida, de cada cofradía y a la agrupación, todo el conjunto global de toda la Semana Santa. Ahí había materia, ahí había posibilidad de también crear una revista cofrade a través de las imágenes. Antequera tiene revistas cofrades, buenas, buenísimas. Las cofradías hacen unos magníficos boletines, cada día mejores. La cofradía de los estudiantes ha hecho un magnífico, una magnífica revista, un boletín, ¿no? Una magnífica revista que va a encantarle a sus cofrades. La cofradía del rescate exactamente igual, Juan, el mayor dolor que voy a decir con su revista Remo, si es que es la madre, en este caso, de todas las revistas. La revista de los boletines de la Boinica, del Consuelo, de los Dolores, la revista de la Soledad, magnífica, o la de la Paz, o la del Socorro. Magnífica todas. Pero esta no es la revista de nadie. Esta es la revista de todos. De toda la Semana Santa de Antequera. Y también la revista de Antequera, de la Antequera Cofrade. Por tanto, termino dando las gracias, las felicidades, presidente, y la enhorabuena. Enhorabuena porque con esta revista Antequera, como dije, es más. Es más Semana Santa y es más ciudad. Y yo lo que os pido, Pablo, que pongan las baterías a cargar para hacer la foto y María, empiece ya a prepararte para maquetar. Jacobo, la petición está hecha para el año 2015 y si Dios quiere, presidente, nos seguiremos volviendo a llamar infinitas veces a partir del mes de septiembre para ver cómo el número 2 de la revista Antequera Cofrade saldrá a la luz, si Dios quiere, en el marzo del año 2015. Felicidades y enhorabuena a todos. Bien, muchas gracias a Jacobo y Manolo, que son amigos, por vuestras cariñosas palabras y por vuestras felicitaciones. Antes de cerrar el acto, queremos agradecer públicamente el trabajo y el esfuerzo de dos personas sin las cuales, como ha dicho nuestro alcalde, este proyecto no hubiera sido igual. A lo mejor hubiera sido un proyecto, pero desde luego igual que este, ¿no? Como él ha dicho, me voy a repetir un poco, hace 2 años, terminada la Semana Santa, el alcalde, junto con parte de su equipo de gobierno, fundamentalmente la responsable de patrimonio, turismo y cultura, junto con el jefe de gabinete de prensa, nos visitan en nuestra reunión de la agrupación de cofradías y nos hacen entrega de una recopilación de fotografías que para nosotros ya es un archivo importante y que además ya las cofradías de la propia agrupación esperan con ansioso cariño, ¿no? Este valioso documento se incorpora a nuestro archivo y ha sido el contenido, como hemos oído ya, de la revista Antequera Cofrade. Por ello, queríamos agradecer a la persona que sin saberlo, sin ser consciente de ello, gracias a su excepcional y constante trabajo durante la Semana Santa, realiza el reportaje de los momentos y de los instantes mágicos de nuestra celebración. Deseamos entregarle este pequeño, a la vez que sincero testimonio, de nuestro reconocimiento a su excelente trabajo. Se darán cuenta de la calidad y singularidad de las fotografías que no dejan duda de que detrás de la cámara hay una persona que conoce y siente la Semana Santa de Antequera.
El año pasado, cuando le felicité por las 2.000 instantáneas que nos había entregado, me comentó: ojalá que estas fotos den testimonio para demostrar a quienes todavía no quieran o no puedan conocerla las excelencias de la Semana Grande por antonomasia de nuestra ciudad. Este año, con esta revista, Pablo, quieres tener la plena seguridad de que tu aportación ha sido importante y de que tu aportación va a hacer que nuestra Semana Santa y nuestra antiguera sea aún más conocida. Por eso queremos que reciba de parte de nuestro diputado provincial un pequeño recuerdo para que lo guardes con cariño. Pensarse que por pertenecer a la Junta Permanente de la Agrupación, por ser parte de este equipo, pues no habría que agradecer nada, ¿no? Porque si formas parte de una Junta de Gobierno, el trabajo y la responsabilidad pues conlleva ciertos sacrificios, ¿no? Pudiera ser, ¿no? Pudiera que se pudiera pensar de esa manera, ¿no? Sin embargo, he considerado, y los demás miembros de la Junta así me lo han reconocido, que a pesar de las obligaciones, es de justicia agradecer el magnífico trabajo para sacar adelante este proyecto. Como no puede ser de otra manera, ese mérito concurre en María, que, como he dicho antes, es la madre de esta magnífica criatura, ¿no? De manera que su profesionalidad, su interés, su buen gusto ha servido para hacer una revista histórica, diferente, atractiva y llena de color. María, quiero que de parte de nuestro primado, nuestro alcalde, reciba este pequeño testimonio nuestro. Bueno, y ya para terminar, Antequera cofrade ha visto hoy la luz, día 22, cuaresma, recién estrenada nuestra primavera, ¿no? Será a partir de ahora, como hemos dicho, el órgano oficial que la agrupación pone a disposición de todas las cofradías para difundir sus proyectos, sus ilusiones y todo lo que las cofradías tengan a bien publicar. Nace, quiero dejarlo claro, con una fuerte voluntad de perpetuarse en el tiempo. Y no, y esto lo quiero decir con mayúsculas, no viene con la intención ni siquiera sospechada, ni siquiera presumida, de quitarle el sitio a nadie. Simple y llanamente viene a ocupar el lugar que por derecho entendemos le corresponde. Nuestra primera vocación es, como dice nuestro obispo en su saluda, memoria agradecida a Dios, recordando el pasado de nuestras actividades cofrades y convirtiéndose en uno de los métodos creativos de evangelización. Don Jesús continúa diciendo en su saluda que decir Antequera cofrade es decir Antequera creyente, Antequera cristiana. Comenta que sobre el adjetivo de cristiana ya han dado muestras fehacientes nuestros antepasados. Y ahora, como decía María, nos toca a nosotros enarbolar la antorcha. Con esta revista abanderamos un importante hito para dar testimonio de nuestras convicciones. Por esto este proyecto debe ser tan importante para todos nosotros. Debe de servir de vínculo para transmitir nuestras creencias, dar a conocer nuestro rico patrimonio, nuestras actividades, tanto en Antequera como fuera de ella. Como ha dicho Pepe, después de algunos intentos a lo largo de la historia, la agrupación hoy tiene por fin el inmenso placer de presentar su publicación oficial. Nuestro alcalde, ya lo decía en su saluda, la estábamos esperando y la necesitábamos. Nuestra Semana Santa, sin lugar a dudas, merecía tener esta Antequera cofrade. Esta Junta Permanente, como ha comentado María, desde hace 5 años ha venido trabajando, concretamente, como también se ha dicho, su anterior secretario, don Antonio Ruiz Rojas, en la elaboración de una memoria muy elaborada, muy hecha con los medios que teníamos, que eran muy pocos, pero muy digna, y que han dado su cometido y han servido para lo que estaba diseñada. La agrupación de cofradías tiene obligación anual de publicar una memoria de todo lo que se hace por parte de la cofradía. Y esta memoria es la que hemos venido a integrar dentro de la Antequera cofrade. Una vieja aspiración que hoy
sin lugar a dudas, cumplimos con orgullo su proyecto. En septiembre, en la puerta de San Francisco, recuerdo que comenté al alcalde mi inquietud y mi proyecto. El alcalde, sin pensarlo ni un minuto, llamó por teléfono a Juan José Barragán, diputado de Cultura, recién nombrado diputado de Cultura en aquella fecha, quien tampoco sin pensárselo mucho dijo rotundamente que sí. A partir de ahí nos pusimos en marcha en poco tiempo y con el apoyo inestimabilísimo de Jacobo, nuestro provincial delegado de Turismo y del Interior, le dio el espaldarazo definitivo. Conseguir que este primer número cofrade estuviera hoy a disposición de todos ha supuesto un reto y un significativo esfuerzo que hemos sufrido con importantes dosis de ilusión y cariño. Cuando ves el resultado final, todo el trabajo y el tiempo invertido vale la pena. Nosotros hemos cumplido. El número uno está publicado. Solo el tiempo dirá si realmente hemos contribuido a la consecución de nuestros objetivos en una época donde Internet y las redes sociales absorben cualquier iniciativa editorial. Para terminar, es el momento de dejar constancia de nuestro agradecimiento a las instituciones y personas que han contribuido a que Antequera Cofrade salga a la luz. Entre las primeras, como no puede ser de otra manera, a la Diputación Provincial de Málaga, nuestro agradecimiento a su presidente, a su diputado de Cultura y Deportes, Juan José Bernal, y de Turismo Interior, Jacobo Florido, consciente de la importancia que tiene la Semana Santa de Antequera, consecuente con este importante colectivo de la provincia, han iniciado, creemos, el camino adecuado para que esta nuestra tradición sea más conocida allá de nuestras fronteras. El año pasado, como se ha dicho aquí, de que el Canal Sur no puede tener la excusa de decir que no viene porque el horario no le conviene o decir que no, nosotros creemos que debemos estar más en televisión, pero sí será otro camino. Y hoy el patrocinio de este gran proyecto, que para nosotros es muy importante. Como se suele decir, en tan poco espacio de tiempo no cabe más. Sobre todo porque es la primera vez que la institución provincial colabora de esta manera tan intensa con nuestra Semana Santa. Esto tenemos que reconocerlo y desde luego no olvidarlo. Por supuesto, agradecer al alcalde de Antequera la confianza depositada una vez más en nosotros y en particular en este proyecto que has hecho desde el primer instante tuyo. También, como no puede ser de otra manera, nuestro agradecimiento y el mío particular a todos y a cada uno de los autores magníficos de los artículos que se incorporan a la revista. Algunos hoy ausentes por motivos justificados: Eugenia, Marisa, Juan Alcaide, Juan Campos, Antonio Garrido, Pepe Escalante y Pepe Campos. Sois los primeros colaboradores que tiene esta revista. Todo un lujo para cualquier publicación. Agradecemos de verdad vuestro trabajo y sobre todo el hecho de escribir en una revista que apenas es un proyecto y una muestra de confianza que debemos agradecer y agradecemos de corazón. A todos, instituciones en particular, os damos las gracias, os reconocemos vuestro interés. Deseando que en el futuro la colaboración mutua continúe. Hay un dicho que dice que lo que cuesta se valora, o también que lo regalado a veces no se valora como corresponde. Fue por ello, vamos a regalar la revista a todos los que han tenido la deferencia de acompañarnos, pero esta revista se va a poner a la venta de manera ya inmediata en esta semana a un precio razonable que todo el mundo va a poder pagar. Y que ese dinero se destinará, obviamente, a fines que la agrupación estime y tenga la seguridad de que no va a caer en saco roto. El precio de la revista va a salir a 5 euros y creemos, como ha dicho María, es una revista que merece la pena invertir en ella. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en este acto y creo que nos debemos de felicitar todos.